No, andate, andate, que te van a... Bruno, escuchaba que estaba mintiendo a alguien. ¿Este que está acá? ¿Pero vos qué sabés? ¿Vos sabés algo de tiburones? ¿Vos ni de tapón? Esta gente, miren, los que están acá, ¿no lo conocen? Este es el que le pasé la caña, que estaba medio hecho miedo. No, le quería que él disfrutara de la pelea. No, dama. Pues para que vea lo que es, porque vos ya tenés como 40, pero ese no lo tenía. No, ese quería ese ver no. Cómo era. ¿Qué se siente? No, daba, estaba hecho miedo. No, daba mal, le pasé la caña, Julito. Y es el tiburón que llegó a Brasil, que ahí reventaron las redes, todo, sí, las pelotas. Bueno, así que... Para envidia. Bueno, Bruno, contame, ¿cómo va? A ver. Acá, preparándolo, a ver si pica algo, a ver si... A mí me está picando el bagre, tengo un hambre de la puta madre. Julio, a ver, contame. Estoy armando el fondeo porque no pasa la BTV, el calla. No pasa la BTV. Tiene armado para lenguado. Comisal, comisal está mucho... Y se guardó algo. Julio, ¿te guardaste algo? No, va a tirar el globo, no, para nada. Este que tira el globo viene con el bicho acá. Lo trae desde acá. ¿Sabes? ¿Ganó? ¿Está prohibido? Sí, está prohibido. Sí, pero la puta. Lo empezamos y lo devolvemos. Sí, lo devolvemos, el besito, lo marcás ahí, ya está, ahí, listo. Bueno, pronóstico. ¿Metemos algún podio? No, nunca, jamás. ¿Nunca? Tirame un point acá, vos tirate point para la playa. Sí, como que no. Y acá, mirá, ¿hasta dónde es la cancha? ¿Hasta dónde está el barquito allá? Ponele. Yo me tiraría, a ver, para los que están mirando van a ver mi dedo, me tiraría para allá, para aquel lado, zona de piedra, lado derecho, yo me tiraría para ahí. Para la piedra, para la corrina. Exactamente, después vemos. Total, por si ahí. Si no metí el podio, ¿vas a meter algún corvina... chichito, algo abajo, bueno, Julio? Sí, ¿vos qué pensás? Eso está bueno. No, no sé, nada, porque yo no tengo suerte. La corvina tiene premio. Este es un... Sí. Viene de ajoba, ya hace el dobol, viene. Esto hay que preparar, sí, bueno, esto hay que preparar. Saqué un tiburoncito también. Esto me lo enseñó un amigo, venir todo precavido. Un amigo me enseñó, hay que venir ya listo. Preparado a la casa, así que... Claro, hay que... A ver, ¿cuándo yo me he puesto a hablar del fondeo cuando estamos por entrar? No, siempre, es cábala. Es la cábala. Mirá, ve el desorden, mirá, qué va. Mirá. Impresionante, mientras vemos que hay gente de todos los partidos políticos, de todos los grupos, mirá, de todas las ciudades, provincia de Buenos Aires, incluso un par de afuera que ahora los voy a entrevistar, una fiesta. Un montón una de gente, ¿viste el montón de gente que hay? Terrible. Está tremendo, no, sí. Esto está saliendo todo, así que... Acompaña el día. 360, ¿eh? 360, así que está saliendo el que hace morisqueta atrás, ya pasaron dos haciendo pavadas y van a salir. Sí. Bueno, así que no puedes señalar. No, sí, no, tampoco. Aquel, ¿ves? Aquel que anda con el selfie, sí. ese. Ah, sí, mirá vos. Sí, total no lo van a ver, ¿quién lo va a ver? No, che. Saludo, no sé. Saludo. Saludo. Ay, uy, se está viniendo. Teneme, me voy a la mierda. Ese es el amigo Charlie Agrelo, si no me equivoco, ¿no? Y Manu, ¿pasate la BTV? Mirá. ¿Pasate la BTV? Ahí viene Charlie Agrelo, lo vamos a saludar. Bueno, gente, buena suerte. El beso de despedida, Julio. El beso de la muerte. Ah, no te digo suerte porque ya. ¿Qué te voy a decir? Aquí. Bueno, vamos por acá. A ver, Edgardo, lo voy a chocar a la pasada. A ver quién más hay por acá. Vamos. A ver. Gente acá que siguen mirando, siguen haciendo. Mate, no venga ya, Siguen. Este que están viendo acá, bueno, este es un compañero de promoción, lamentablemente, para él. Porque sí, yo les voy a contar una realidad. Y vos me hablá con pura sinceridad. Sí, yo te... Yo fui asco en la escuela de policía la segunda vez que fui, porque por ahí me fateaba, me hacían, ¿no? ¿O no? Por ahí, me fateaba. Sí. Pero pasó que, bueno, yo había entrado en la escuela de suboficiales y mis compañeros de suboficiales después se hicieron el curso oficial y eran mis instructores. Entonces siempre te tiraban un centro ahí, la pasaban, y me querían todos, me amaban, decían, ¡coño, hijo de mí! Pero bueno, este es un campeón. ¿Con quién estamos? A ver. Estoy con el grupo Poseidón. Poseidón Kayak Fishing, que está en Argentina-Brasil. Bueno, Uruguay, Brasil. ¿No? Ah, Argentina-Brasil, bien. Argentina-Brasil. Y contame, ¿cómo venís? ¿Salmón? ¿Guardaste algo? No. ¿Venís bien? Vengo, legal. El año pasado... ¿Metemos podio? Un quinto metí. Listo, ahora un segundo más o menos. Segundo, aunque sea. Sí, la rompemos, sí. Digamos. ¿Sí? Dale, bueno, dale, suerte. Gracias, dale, Mati. Papá, suerte. Vamos a seguir acá. A ver. Pero por acá como que también. A ver. Mira, acá hay más. Están buscando ayer. Me están buscando. Vámonos a la mierda porque nos van a cagar a trompada. Empecemos a irnos. Vamos. Dijeron que me están buscando.
A ver, ¿con quién estamos acá? Pesca y caña, dice. ¿Qué palo pesca acá? ¡Palo y palo! La puta, por fin. ¿Cómo anda? Bueno, a ver. Hola, Pablo. Ahora sí, Pablo. Bueno, vamos a empezar por acá a las presentaciones. Palo y palo pesca en calle a quienes verdaderamente hay que darle un fuerte abrazo y espero que lo den acá a través de sus likes, de sus comentarios. Son de Uruguay. No es que vinieron de acá, che, vinimos de acá a la Uruguay. No, no. De Uruguay se vinieron. Gente muy querida que han organizado también allá. Hicimos un torneo que volviste una mano para hacer una. Claro, yo les hundí el torneo, les dije un par de cosas que salió para mí. Yo en donde pongo la cara es para cagar. No sé qué crees. Y veníamos bien con los suscriptores. ¿Viste? Lo mandó el video él y se bajó todo. Sí, todo. Es como que se desuscribieron todos de golpe. Estamos haciendo un pequeño regalo para todos. No, pero amigo, por favor, parte del grupo. Bueno, ahora vamos a la presentación. Vamos a hacer algo. Sácame esta porquería. Ahí está. Miren, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Miren, ahora sí. Hoy vamos. Presentaciones informales. Cada vez se suman más. ¿Eh? Menos mal que son amigos. Son todos grandotes. Vamos. No. Sebastián. Sebastián, ¿qué venís a hacer de nuevo? Está ahí, está con ellos. Está, bien. Se fue la Gerardo. Gerardo. Y Pablo. El que pesca. Oscar, Cristian. Jorge. Jorge, bueno, vamos a poner así. Igual esto sale todo. Quédense tranquilo porque es 360. A ver, ¿quieren saber la posta? La posta. Vamos a decirle la posta. Para pescar y ganar. A ver, vamos, ¿qué te podemos decir? ¿Tenés la mano mala? Claro, a mí me la mía. Arena. Arena un poquito, que metés, viste, con agua dulce, no salada que pesa. Entonces, dale. Bueno, para mí, ¿esto en serio? De acá para allá, para la derecha, para mí, para mí, para la derecha. Después, como todo, por ahí sale uno acá de la rompiente y saca un tremendo, pero bueno, a la derecha. Palo y palo. Tienen grupo y tienen la página. Bien. Y después está el canal, se puede suscribir, que es el mío, Sebastián Pesca en Calle Uruguay. Sebastián Pesca en Calle Uruguay, que me va a mandar por el link este, ahora por WhatsApp, después cuando puede, y lo vas a tener acá abajo, o un banner, o acá abajo para que puedas entrar al canal. Te lo mando aquí. Bien. Y la página de Facebook también, pero vos ya estás en la página de Facebook. Sí, yo ya estoy, pero por ahí, él, ¿ves? Este que está ahí, este que está. ¿Por qué no está, flaco? A ver, decíle. ¿Por qué no está? Tenés que estar en la página. Claro, tenés que estar en la página, papá. A ver, ¿cuál es la página? La página es Palo y Palo Pesca en Calle. Palo y Palo Pesca en Calle. Si no te suscribís, te cagamos a palo. ¿Te quedó? Página. ¿Está? ¿Va? Bueno. Te damos palo. A ver, te damos palo. Este grandote no le puedo decir nada porque me esconde. Una cosa loca. ¿Cuánto me dis, Maya? Te comelo todo eso. Listo, me siento un pimeo. Me voy a casa. Bueno, a ver. Mirá que me apareció acá. A ver, acá estamos con otro. Este sí que me contactó. Sí. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Pero la verdad. ¿La 360 estrenamos? 360. Bueno, estrenamos, qué golazo. Que fue la de ayer. Sí, este, muy bien. Ahí de los amigos de la cervecería. Uh-huh. Siguen llegando, ¿eh? Mirá, siguen saludando ahí atrás. Vamos, venga, venga, nos vamos juntando cada vez más. Che, ¿qué se siente estar en tierras? En tierras argentinas. La verdad es espectacular. La gente, quiero agradecer a Federico, a los muchachos de la organización como Daniel, que le dieron una mano, apretaron los callas, ayer nos invitaron a comer. Pasá. Creo que esa parte se arrepintieron cuando lo invitaron a comer. Bueno, pónganse si quieren la ronda, total la gente los va a averiguar porque se ve allá, acá y allá. ¿Cómo andan, amigo? Bueno, a ver. Yo voy para aquel lado. Ya vamos a ir, ¿no? Ayer te voy a decir, esto sale en público, pero ayer les cuento la realidad. Mea culpa, por eso vine hoy acá. Estaba con mi nena el único día que la tenía complicado con ir a buscar la cámara esta con 10 cosas y él me había invitado y yo no quería quedar mal, pero miren, ese que es ahí atrás, den vuelta al celular. Ahí atrás, bueno, ese Martín. Buen día, mi amigo. De un grupo. Ahora te voy a preguntar. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Del grupo? ¿Qué grupo sos? No. ¿No tenés? Vine solo, vine solo. Mirá, me vendí. Me vendí la puta. Y eso te regalaron. Y eso te dieron, ¿viste? Qué poterezo que sos. La puta madre. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está, mira. Ahí está. Para el que dice que soy guapa, ahí tenés. Una facturita. Mira, este viene, mira con qué viene. Olfatéenlo con la organización para que vean que no tiene chuchu. Tiene un gusto. A ver, ahí hay alguien detrás de cámara. Mira, y
girá el celular que dice Ara General Belgrano, Kayak Fishing, y ya los vamos a felicitar porque verdaderamente es muy lindo ver eso, ¿eh? Vamos, vamos, Gabriel, venga para acá, a ver, venga. Bueno, los chicos de Uruguay, a ver. Gabriel lo acompaña, va con palo y palo. También, palo y palo. Todos con palo y palo. Argentina, Uruguay, hermandado, papá. Vamos, bien ahí. Bueno, ¿qué tenemos que decir? A ver, hoy nos llevamos el primero y el segundo. ¿Cómo venimos? Vamos a apuntemos arriba, vamos a después. No, para nosotros, yo hablar por todos, ya estar acá. Ya está. Conocer los referentes, no atendieron barras. Irse en Argentina, que no te afanen. Sí, estamos haciendo irnos. Eso es lo principal. Con eso, estar acá para nosotros es un logro tremendo y estamos re contentos de estar acá. Claro, no. Che, fíjate, si está en kayak. Con eso ya ganamos. Ya está, la verdad. Una. Mande todos los chicos que quiera. Bueno, el chico viene. Los segundos son más o menos... Vamos, sí. Pertenezco a Ara General Belgrano. Somos los ex integrantes de AFT. Hay versiones que se dan de que el torneo de nosotros se cae. No es verdad. Tenemos el apoyo de buenas marcas. ¿Cuándo es eso? El 10 de mayo, en Punta Lara, es homenaje a los héroes de Malvinas. Va a haber talla edición limitada. El torneo va a ser gratis, no hay que pagar nada más que la inscripción. Dos, ahora cuando cortemos te voy a pasar el celular, me pasas todo y lo vamos a poner en una placa. Mira, yo no lo sabía. Te lo juro. Bueno, pero dale. Te lo agradezco y bueno, principalmente difundir el evento porque es un homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Vamos, bueno, muy bien, muy bien. La verdad, la gente un campo. Vamos, vamos, bien. Gracias, muchas gracias. Te felicito. Y yo te voy con esa manera, con esto me vamos con Uruguay que si ganamos. Bueno, golazo, vamos arriba. Que salga grande, perdemos, vamos arriba, esa es la pelea. Vamos arriba. Así que bueno, gracias por el aguante también. No, gracias a vos, Gabriel. Así que venimos todos para el primer puesto. Sí, después vemos. Podemos pelear un poquito para el primero, segundo, tercero. Mira, acá tenés primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya está. Dijo, se lleva todo, no sale. Dijo el maestro. Ya lo amenazaron ya. Maestro Tavares, el director técnico de fútbol de la selección. Sí. El camino es la recompensa. Claro, exactamente. O sea, de que venimos con todo. Tienen la jornada preparada, todo, el anzuelo preparado. Sí, secreto profesional, anzuelo chico entra en cualquier boca. Igual anzuelo que... grande no entra en todas las bocas. Lo que más nos preocupa es los boliches de la noche. Sí. Y cada vez, viste, lo que hay que salir. Bueno, no conocemos nada, pero ¿no? Un guía, a ver si no te prendés. No. Ahí cortamos, ahora después le vamos a pasar la data a esa gente. Vamos a dar, sí, no puede sí, ser. ¿De qué localidad son de Uruguay? ¿De Maldonado, de Punta del Este? Hay varios, gente de Montevideo, Canelones, y hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, Montevideo y Canelones. Montevideo y Canelones, sí. La gran mayoría de ellos. Sí, repartido, hay varios que somos de Montevideo y después hay otros tantos que están en la costa, en Marindia, Salinas, Compañero Argentino, que es el límite con Maldonado. Bueno, ya vamos. Ah, el pará. Cerro, el cerro de Montevideo. Yo acá. Alguien que estire la bandera, sí, cerrado, perdonamos. A ver. Vamos a estirar la bandera, ahí, gira el celular, dale, gira el celular, vamos con el aplauso, vamos Uruguay, vamos arriba, bien, gira el celular, ahí tenés la bandera de Uruguay atrás, y no la había visto, te juro, perdóname, descortesía la mía. Bueno chicos, lo mejor, bueno, tenés el teléfono, sí, voy a estar un rato, después muevo, bien. Y voy. Entran de espalda. Sí, de espalda, tomándose un café. No. Y después salí barrenando la red para mostrar que soy canchero. Dale. Bueno, algo que decir por ahí atrás. A ver, mira, seguime el dedo. Para ahí atrás. ¿Algo más? Suerte para todos. Vamos. Vamos arriba. Palo y palo, Palo y palo, vamos. Ya estamos. Bueno, ahí se agregó acá, no se coman porque van a salir iguales. Ahí se agregó acá el señor. Pablo, pero le puse todo un énfasis, tipo me la tiró. ¿Viste? Vamos arriba, vamos abajo. Me la tiró, vámonos. Corte, vamos. Estamos con el señor. No, la está cagando. La está cagando. La está cagando. Bueno, vamos con Mojarra López, conocido como Mojarra López, pero es Pablo López. Pablo López, del grupo DKF, Distrito General, no sé qué. Pará. Che, no lo tomen a mal, la verdad no me acuerdo de todos los grupos. Fuera de joda. A ver, mira, este se empezó a pelar. A ver, Bacotas Kayak Fishing. Fíjate cómo se llama. Mirá, el tipo, Bacotas con la aleta ahí. Mirá qué grande. Bueno, venimos con todas. Le pasaste la data acá, qué vendido. Le pasé la data. Yo lo voy a decir, le pasó la data a los de Uruguay que yo no. Para que no pesquen nada.
No, no. Decí que pasó todo al revés. Sí, le pasó todo para mí. Sí, no, sí, hijo sí, de sí, el tipo me dio vuelta todo el libreto. Ahora claro, sí, no, le hizo sí. mal para que no claro, pesque. Digo, pero yo a mis amigos le dije cómo es. ¿Cómo que los vean? Uruguayos no van a venir a ganar el local si yo me muero? Claro, no, no, pero ¿sabes qué? Ya está. Mirá, mirá, voy a tocar el primer puesto, mirá, mirá. Mirá, ya estoy tocando, ahora toco, mirá, mirá, hago así. 120 lucas. Oh, mira, sí. ¿Querés la 120? Bien para... ahí. Igual. Bueno, gente, no, no, pero... el que se quiere sumar al canal, Bacotas Callao Fishing, que no sé si es canal o es Facebook. No, es Facebook nada más. Facebook, por ahora, el link acá abajo. Ahí abajo. Ahí abajo el link para el que quiere estar en Uruguay, va acá a ese link que ya te dejé. El que quiere ir a Bacotas, va a Bacotas Kayak Fishing ahí. Pregunta por Pablo López, le echo una puteada de mi nombre, de así. Y listo. Ahora, a eso. A ver, Facebook de Ara General Belgrano también. Ara General Belgrano tiene Facebook. Tiene Facebook también, también está acá abajo. Che, mándenme de fuera. Sacó la lengua, sacó la boquita. Allá atrás lo tenemos al camarógrafo. Mire, ahí está saludando, da vuelta el celular. Ahí está, está con mi guapa que estaba tirada atrás de la camioneta, una mugre, un asco. Decime, me salvó el día esta gente que me hizo este obsequio. Mira, este que está acá, ahí. Bueno, porque viene con una mugre, un desastre. Bueno, hay bandera uruguaya, los chicos a full, están a full, están a full. Y van a meterle pila. Yo voy a seguir visitando gente, porque si no va a decir, che, ¿qué es? Se va con los de Uruguay, no va a este hijo de puta. El primer equipo uruguayo o el primer equipo internacional, digamos, que tiene razón. Que vino a participar del evento. Primer equipo internacional que viene a participar, lo cual convierte a este evento en internacional. O sea, díganle algo ustedes. Si no, no tiene internacionales. ¿Cómo? Así que. Vamos a seguir, un aplauso para todos ustedes. Muy bien. La mejor de la suerte, yo me estoy pegando con un coso acá, no sé qué mierda. Sí, cada vez los cuernos. Bueno. Y la aleta. Y me voy a seguir visitando gente, che. Vamos. Nos vemos.